Vamos de nuevo, hacemos lo mismo ahorita. Aquí nos pasa lo mismo. Estamos transportando este vehículo de guerra. Volante duro. Cabrón, volante duro. ¿Qué le pacha? ¿Qué le pasa, calabaza? Algo anda mal, a ver. Vamos a ver qué chingados anda esa mano. Excuse me.
I know what I'm gonna do to sacrifice. You don't know what's on the underside of those wires. That's the one offense to. Thanks that I've been never driven away from under. Sing dogs. Guys, I've been trying to get across this canyon for like 20 years. Okay, do you realize how huge this is? A ver si logramos llevar esta carga al destino. En 62 horas. Millas. Cristian Hernández, gracias por ese like. Vámonos. Aquí está el mirador, ¿qué será este mirador? Vamos a ver qué hay aquí. Este mirador.
Es área de descanso de la ruta 82. Nomás un área de descanso, ¿no? No tiene chiste. Let's go. Sesenta y una horas. Vámonos, vamos, vámonos. Ay, ay, ay. Este mes voy a tener que comprar otro micrófono. Vámonos pues. Ahora no sé qué llevo, bala. Los quito. O los quito. Se quitan. O los quito. No tengo control aquí. ¿Para qué?
conexión a esta chingadera. Está cargando. A lo mejor lo voy a cambiar, voy a jugar al PlayStation. Sí, yo creo que sí. PlayStation. Aquí lo dejamos. Vamos a batallar un rato en el otro. No miro acción. No miro acción. Ah, caray. Descargando un archivo de actualización. Vamos a jugar un ratito A ver qué onda. Vamos a sufrir un ratito en este jueguillo. Ángel Alvelo es. Gracias por seguir la página. Gracias por seguir la página. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo nos va en este juego. Vamos a sufrir un rato. Vamos a sufrir. A ver un ratito aquí, a ver cómo nos va. Un momento. Gracias por ese like. ¿Por qué se está tardando tanto este? No lo entiendo. Ay. Trust
Muy lento esta cosa, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lento, lento. I'll take that. Game over. ¿Qué chingados, hombre? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan lento? No, que tan rápido. O lo jugamos sin actualizar. Gracias por ese like, Emanuel Espinosa Rojas. Está muy lento. Muy lento, muy lento. Yo dije, y pensé que no se iba a actualizar. Córrele, 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 hombre. Aunque no lo quisiera jugar porque La voy a batallar aquí como 2 horas. ¿Por qué tarda tanto ¿Por qué tarda tanto? Guys. Well done, intrepid adventurer. 77, ahí como tarda. Es que era un archivo de 800 megas.
Thank you.
Well, you lived up to your reputation. Job is yours. I have a job. A good one. Hey, how much do you make at this good job? $4.75 a week, plus the tips. Well, how would you like to make $2,000 a week plus reward? When do I show up? Tomorrow morning at 7 a.m. Heritage!
algo. Hombre, estos tipos no se rinden. El Ragnarok está aquí. Ellos saben lo que significa para Asgard. ¡Madre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! ¡Ya te la sigue curando! ¡Pero pinche madre! ¡Izquierda! Pinche lobo. ¡Eres mío! ¡Qué pinche lobo! ¡El Ragnarok está aquí! ¡Ellos saben lo que significa para Asgard! ¡Objetivo derribado! ¡Perra! ¡Pinches! ¡Valenberg! ¡Cabrones! ¡Hombre! ¡Estos tipos no se rinden! ¡El Ragnarok está aquí! ¡Ellos saben lo que significa para Asgard! ¡Estás en llamas! ¡Hijo de su pinche madre! Entrar en Sirius detectó un movimiento. El Ragnarok está aquí. Ellos saben lo que significa para Asgard.
Esto de ese pinche Mauser. Montoneros. Bifrost, very deep. Las flechas se atravesarán tu escudo. ¡Hombre! ¡Esos tipos no se rinden! ¡El Ragnarok está aquí! ¡Ellos saben lo que significa para Asgard! ¡Estos se llaman! Pero seguro ya lo sabía. ¡Perros! Hasta que por fin, ta madre. Padre, sufrí. Sé que hacemos lo correcto. El Ragnarok tiene que pasar. El precio que pagamos nosotros y los demás por esta guerra es alto. Y solo será más alto. Valdrá la pena. Hermanos, ¿cómo fue? Y sí, mi utilidad para siempre se terminó. Ragnarok espera nuestra llamada. Y también los ejércitos de Hel, principalmente gracias a mí. Parece que al fin está por llegar la guerra. ¿A dónde vamos ahora, hermano? Tenemos tiempo hasta que nos esperen en el templo. Esta podría ser nuestra última oportunidad, padre. ¿Hay algo que quieras terminar?
Bueno, vamos a ver ahí. Bueno, llegó el momento. El principio del final. El final de Odín. Y después de eso, un nuevo comienzo para el resto. Atreus. Ya sé. No puedo esperar a ver cómo todos los reinos al fin le hacen frente a él. Los elfos, enanos e incluso el mismísimo Hel. ¿Estás tan seguro de que se unirán? Deben hacerlo. Después de todo lo que han pasado, deben hacerlo. ¿O no? ¿Hay algo que quieras hacer en Midgard? Ya sabes, mientras aún podemos. Freya y los demás siguen organizando los preparativos del ataque, así que hay tiempo. Hermano, sobre los oráculos de tus tierras, ¿dirías que manipularon los eventos? ¿Tenían algún plan? No dudo que hayan antepuesto sus intereses. Pero según mi experiencia, podrían ser fácilmente engañados por sus propias profecías. ¿Sería una experiencia específica, hermano? Una vez busqué al oráculo. Quería un medio de romper mis lazos con Ares. Una sacerdotisa tuvo visiones que demostraron que el Olimpo sería llevado a la ruina por el dios de la guerra. Por eso me ayudó. Con la intención de socavar a Ares y proteger su reino. Ella no previó que yo lo mataría y tomaría su lugar. Al final, demostré que su visión de perdición era correcta. Así que el oráculo trajo el mismo futuro que quería evitar. Supongo que tenemos buena compañía. Esa puede ser la idea. Padre, ¿siempre es moral matar a algo que intenta matarte? Sí. Bueno, ahí lo tienes, muchacho. ¿Será aquí? Mimir, ¿qué más sabes sobre la máscara? Solo que era la gran pasión de la vida de Odín,
cruzó el océano ardiente de Ágir hacia el corazón de la matrona silenciosa para encontrarlo. Perdió toda su tripulación, pero según lo cuenta, valió la pena toda esa sangre y mucho más. Cuando estén listos, podemos ir a nuestras tiendas. Disculpa, ¿podrían detenerse y ayudar a una señora, por favor? Bien, parece que las cosas salieron muy bien en Muspelheim. Digo, probablemente. Surtur no quería que Sinmara se involucrara. Para que no se combinaran para formar la bestia del Ragnarok, pensamos una solución sin ella. Bueno, con suerte aparecerá en el Ragnarok para clavar su espada en el corazón de Asgard. ¿Y dónde es eso exactamente? Solo Surtur lo sabe. Probablemente reunidos en sus reinos, esperando que volemos Galahorn. Supongo que esperaba ver a algunos de ellos aquí. Cuando las torres de los reinos se abran a la vez, veremos muchos. Odín no podrá creer lo que le espera. No. Odín tuvo siglos para prepararse para esto. Sin importar la decepción de Groa, escuchó la verdad como Tyr. No lo subestimes. Emocionante discurso, hermano. Muy inspirador. Vaya, las valquirias se ven diferentes. Hola, Hildisvini me informó de tu éxito. Hemos estado planeando como corresponde. Bueno, ¿qué sería el Ragnarok sin el Ragnarok? ¿Quién más aceptó unirse? Veo a las valquirias. Mejor que eso. Resucitaron de forma física y pura, gracias a una buena cantidad de magia Vanir. Ahora son doncellas escuderas. Bien. ¿Y tu hermano? Cumplió. Los elfos hicieron una tregua para unirse en contra de Asgard. Eso nos da una ventaja por aire. Y con el ejército de Hel como vanguardia. ¿Qué hay de Sindri? ¿Lucharán los enanos? No tenemos noticias suyas. Pero todavía hay tiempo. Y creo que tenemos lo que necesitamos para liberarle el camino a la bestia del Ragnarok. Bien, si lo dices de ese modo, ¿por qué preocuparse? Sigrun. Qué bueno verte tan... viva. Sí, no era yo misma la última vez que nos vimos. Me alegra que estés a salvo. Mi reina, las doncellas escuderas estarán repartidas entre las fuerzas que emergen desde Alfheim, Helheim y de aquí de Midgard. Estamos listas. Kratos, Atreus, Mimir, con su permiso. ¿Ah? Adiós, entonces. Freya, ya decidiste nuestro camino fuera de Asgard. Si las torres son la entrada, entonces deberían ser la salida. ¿Y si no es así? Bueno, sabemos cuáles son los riesgos. A nuestro plan solo le falta una cosa. Un líder. Tú tendrás ese honor. Te ganaste el derecho a hacerlo y el respeto de tus tropas. Y has enfrentado antes a este enemigo. Llevé a su ejército invasor a un impasse. Esta es nuestra invasión. Un asedio a su terreno. Quiero a nuestros generales de guerra más experimentados en el campo. No me interesan los honores, las profecías o los campeones. Debemos ganar como sea. Freya. Sé lo que estoy pidiendo. Solo consúltalo con la almohada, ¿sí? Aquí estamos. Kratos, tu carpa está a la derecha. Atreus, la tuya a la izquierda. ¿La mía? Un joven guerrero necesita su propio espacio, ¿no? Sí. Vaya. Gracias. Piensa en lo que estuvimos hablando. Mañana cuéntame lo que decidiste. Nice.
Descansa. Descansar, pues. Descansar. Disculpen. ¿Puedo tener un momento con mi hijo? No sé qué pasará mañana, pero si esta es nuestra última noche, quisiera pasarla sintiendo algo más que odio. ¿Me contarías una última historia tonta? No hay nada que quiera más, excepto quizás un baile, aunque quizás haya olvidado los pasos. Con todo respeto, amor, no cuento historias tontas. Solo cuentas historias tontas, mamá. Jamás podría discutir contigo. Devlin? I'm Devlin. Have we met before? No. Good. Okay, Devlin, let's do what we come here to do. I'll follow you. Ladies first. A couple of details changed from what was in the file. You read it? File's correct. Teacher Brand is holding a meeting of international water company CEOs. We think he's trying to force them into selling their companies. Where are you going? ¿Puedo dormir aquí esta noche? Debes acallar tu mente. No puedo. Entonces, te contaré una historia. Si me quedo dormido, ¿prometes terminar la mañana? Por supuesto. Ahora, cierra los ojos. Había una vez un viejo que cortaba madera para su aldea. Cada tarde él cargaba los troncos en la espalda y se los entregaba a su gente. Pero los troncos eran pesados y con el tiempo se volvió cada vez más débil. Y un día dejó caer los troncos porque ya no podía soportar el peso. Y él llamó a la muerte para que lo fuera a buscar. Y cuando la muerte llegó, él thank you.
Nadie es la única que entendió mi culto sentido del humor. Era una mujer muy linda. Aparte de su buen gusto por los hombres, claro. Ella era una mujer especial. Quería proteger a la gente. Estuvo aquí. Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos. Como si estuviera con nosotros, protegiéndonos, llevándonos a casa. ¿Te molesta mi petición? Morir es una parte natural de la vida, mi amor. Solo espero estar preparada cuando me llegue la hora. Los mortales debemos hacer estas cosas. Me alegra que te prepares conmigo. ¿Estás callado? No tengo nada que decir. Bueno, igual di algo. Disfruto escuchar tu voz. Una pira funeraria. Yo hubiese elegido otra cosa. ¿Eh? En mi tierra, sepultamos a los nuestros. ¿Me apresarías en la tierra por toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cuerpo putrefacto te traería consuelo. Una vez intentaste hacerte cargo de tu fin, ¿cierto? Eso fue diferente. Las circunstancias, sí, pero no el propósito. Futuro, que exista sin mí, sin importar cuándo, para ti y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Siempre seré parte de ti. Y cuando te vayas, esa parte de mí también muere. Fe, el sentir tu ausencia. No. La culminación del amor es el dolor. Y aún así amamos, a pesar de lo inevitable. Le abrimos nuestros corazones. Cuando la pira se extinga y juntes mis cenizas, arrójalas de lo más alto de los reinos. Tú harás esto por mí. El sufrimiento significa haber amado a pleno,
Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. ¿Qué sucede? Es hora. Te veré afuera, padre. Señor. Esperábamos volar hacia la batalla contigo una vez más, mi reina. Yo también, pero no como su reina, como hermanas. ¿Estás listo? Sí. Yo seré su general. Será un honor pelear a tu lado, mi general. Sí, hermano. Estaré a tu lado. ¿Y cuáles son tus órdenes? Vamos al templo. Útil. Oye, Joel, hice una armadura para atacar Asgard y demás. Pensé que podrías darle un buen uso. Así es. Ve a quebrar unas cabezas. Esos cuchillos son feroces. Haremos que la lanza de Odín parezca un palillo.
Gracias, Lunda. Ah, grandote blandito. Puedes agradecerme después. Si todos volvemos a finalizar esta cosa. Lo tendré. ¡Te ves bien! Perfecto. Presumirla. Perfecto. Buena suerte allá afuera, general. Creo en ti. General. Sí, señor. General. General. Sí, señor. Oye, general. Estas tierras para poder escapar de mi pasado, para iniciar una nueva vida. Ya no puedo esconderme. No quiero esta guerra. Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí. Ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza, que así sea. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. Esto se termina. Ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema, entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. Por Brock. Thank you.
pensé. Y si Odín ataca a Niflheim a continuación, intentan anular el Ragnarok. Debemos detener esas máquinas de guerra. No es un comienzo ideal. Un momento. Ingrid, no tenemos tiempo. Lo sé. Solo espera. No. ¡Ingrid! ¿Y bien? Hay trabajo que hacer. Ustedes tres, síganlo. Atreus. Freya, tú conmigo. Cubran los flancos. A las máquinas de guerra. ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Adelante! Todavía hay tiempo. Tenemos que... ¡No! ¡Ángel Boda! ¿Cuál es el próximo plan, hermano? ¡No tenemos otro plan! Nuestro objetivo sigue siendo las máquinas de guerra. Deberíamos ir hacia la falla que está detrás de la torre de Asgard. Sin el Ragnarok es la única oportunidad de atravesar el muro. ¿La falla de Hrimthurs? Dijiste que solo Sartor sabría usarla. Esperemos que me equivocara. Cuidado, hermano. Estás cubierto de Bifrost. ¡En guardia, Kratos! ¡Izquierda, hermano! Las máquinas de guerra las usamos para romper la falla y atacar la ciudad con nuestros aliados. Suena desesperado. ¡Bien! La desesperación es nuestra ventaja. Hubiera preferido un gigante de fuego destruye reinos, pero supongo que desesperación es mejor que nada. ¡A la derecha! Reina Valkyria de Odín es Gnarr. Esto complica las cosas. Creería que sí. Debemos apresurarnos. ¡Arriba! ¡Ah!
¡Ahora! ¡Cubierto de Bifrost! ¡Detrás de ti, hermano! ¡A la derecha! Señal de bienvenida, pero no nos siguió desde Midgard. ¡Furioso! Al menos mantendrá ocupado a Thor. Parecen entusiasmados. Bien. ¡Vienen detrás de ti, hermano! ¡No! ¡Maldición! ¡Adelante! Al menos ese ejército ya está muerto. ¡Ahí van los refuerzos de Alfheim! Nos estamos quedando sin ejércitos. Parece que los gigantes sí lo lograron. La serpiente luce diferente. Él es diferente. Pero cuando estaba lejos, no importa, nos vemos. El vínculo de los Einherjar con Valhalla. Mis hermanas y yo debemos romperlo. Ve. No hay señal de los enanos. Sindri no nos defraudará. Confiemos en él. Reúnan a todos los que puedan. Llegaremos a la torre de Svartalfheim. ¿Cómo vamos a romper el muro sin el Ragnarok? Las máquinas de guerra. Oh, entonces estamos bastante desesperados, ¿eh? ¡Prepara ese cubo! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Bifrost!
¡Detrás de ti! ¡Izquierda! ¡Dragón! ¡Se aproxima! ¡Maldición! ¡Se supone que el dragón debería estar aquí! ¿Por qué no está aquí? Aquí es el pilar sobre el que está apoyado, parece débil. Es mejor así. ¿Mejor para quién? Los enanos están aquí. Así se hace, Sindri. ¡Oh! ¡Eso los Sindri! Lo sé, llegué tarde. ¿Dónde está tu ejército? No morirán más enanos por esto. ¡Sí, nosotros! Ahórrate el discurso. Odín los obligó a construir esas máquinas de guerra y estoy aquí para destruirlas. Antes de que las rompas, debemos enviarlas hacia la valla. Bueno, dejen que los enanos arreglen los errores de los gigantes. ¡Vamos a un golpe de escudo, hermano! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Baitros! ¿Más o menos lo que querías? No quería esto. No. Cierra tu corazón. Cierra tu corazón. ¿Quiénes son? Midgardianos. Odín los acogió. No deberían estar aquí. No son soldados. Odín los puso en nuestro camino para morir. Es una guerra. Las guerras las ganan los dispuestos a sacrificarlo todo.
¿Qué estás haciendo? Hijo, escucha atentamente. Siente su dolor porque tú eres así. Y nunca debes sacrificar eso, nunca, por nadie. Me equivoqué, Atreus. Me equivoqué. Abre tu corazón. Abre tu corazón a su sufrimiento. Ese es el deseo de tu madre. Y también el mío. Hoy. Oh, hijo. Seremos mejores. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que ganaremos. ¡No! ¡De sí! ¡No nos matan antes! ¿Por qué te detuviste? Ragnarok está aquí. Finalmente tenemos a Odín donde... Detendremos a Odín. Pero no vinimos a sacrificar a inocentes. Romperemos el muro en la falla de Hrimthur. ¿Con qué ejército? Atreus y yo bastaremos. Eso es suicidio. Puede ser. Pero moriremos buscando justicia, no venganza. ¿Esa arma puede abrir la falla? Solo hay una manera de averiguarlo. Ustedes tres, pongan a esa gente a salvo donde puedan. Lo haremos. Freya y yo haremos lo posible por ralentizar al Ragnarok. Antes no era tonto. Ve a ver si entra en razón. Odín no escapará. Si lo hace, que alguien nos ayude. Lo sé. ¡Valky! ¡No! ¡No! ¡Protégelo! Ayúdale a los que están atrapados y te veré en la falla. ¡Ve! ¡Ve, Atreus! ¡Henry, ten cuidado y quédate detrás de mí! Tú ten cuidado. Estoy aquí para ti. ¡Urdo Uso! Mira, ¿puedo decir que...? No, no puedes. Cállate y pelea. ¡Dios! Controle.
¿Quieres que te agradezca? No, solo quiero... No me importa lo que quieras. Esto no cambia nada. Realmente me hiciste creer que no debíamos ser enemigos. Truth, ¿estás bien? Pero mamá tenía razón sobre ti. Eres un asesino igual que tu padre y estás aquí para matarnos a todos. No, solo a Odín. ¡Sindri, no! Es una amiga. Los amigos no llevan el fin del mundo a la puerta del otro, Loki. Tienes razón. Tomé malas decisiones. No haces mucho, no sé si sea una defensa. No es una defensa. Quiero hacer lo correcto. ¿Skildr está bien? ¿Lo viste? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odín está dispuesto a sacrificar a los Midgardianos. Los puso a lo largo del muro para detenernos, sabiendo que no saben pelear. Sus muertes solo sirven para demorarnos. ¿Por qué haría eso? ¿Y cómo se supone que te crea? Porque tiene razón. Es quien es Odín. Es quien siempre fue. Mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? Sacrificará a cualquiera que sea un problema frente a él. Los Midgardianos. Tu amigo. Nuestra familia, quien sea. Esperaba que tu padre lo enfrentara, pero ahora debes ser tú. Mamá, ¿qué estás diciendo? Nunca dudé que te convertirías en la mejor valquiria que se haya visto en estos reinos. Pero no para él. ¿Entiendes? Pero nuestra familia... Sin Odín, volveremos a ser una. Una real. Lo que hace está mal. Dijo que si nos manteníamos firmes estaríamos a salvo. Dijo que se lo debíamos. No le debes tu muerte. No me digas. Papá no permitirá que lleguen al abuelo. Pues ve con ellos. A ti te escuchará. ¿Estás listo para buscar al resto de tu gente? Sí. Te amo, mamá. También te amo. Finalmente. ¡De nuevo! ¡Sigue disparando! No es como si nos rodeara la puerta o algo así. ¡Dispara!
¿Quién es la chica? ¡Hola! ¡Fru Torsdottir! ¿Torsdottir? ¡Es mi amiga! ¡Bien! ¡Mi papá me enseñó! ¡Esto está claro! ¡Sí! Bueno, gracias. Lo siento, ¿eh? ¡Ey, no! ¡Lo sé! ¿Quieres algo de esto? ¡Otro Aikajar! ¡A la izquierda! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de maestro! ¡Otro Aikar! ¿Qué está pasando? ¡Pensé que el Ragnarok debía ayudarnos! ¡La criatura no está completa! ¡Lo que queda está incompleto! ¡Y no puede cumplir su propósito! ¡Detrás de ti, Bifrost! ¡Cuidado! ¡Espera! ¿Dónde fue Sindri? Ya hizo su parte. El resto nos corresponde. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¿Quieres algo de esto? ¡Detrás de ti! ¡Bifrost, encima de ti! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de paño! ¿Quieres algo de esto? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Más.
¡Salva! ¡A la derecha! ¡Bifrost! El gran alojamiento. Allí debemos ir. No quería escuchar. Podría no ser el mayor de nuestros problemas. Vuelve con tu hermana. Debes contener el Ragnarok. Esta batalla es mía. Si tan solo pudiera. Toma a Atreus y a la máscara y no mires atrás. Mi hijo confía en ti. Yo confío en ti. ¡Aléjate de ella! ¡Papá, estoy harto de ti y tu hijo! ¡Basta de juegos! Y esta vez, me permiten matarte. No necesitamos hacer esto. Nosotros sí. Es lo que somos. Puedo soportarlo. ¿Y tú? No será suficiente. Ya está. El muchacho parece creer que has cambiado. ¡Pruébalo y detén esto! ¡Se acabó la conversación! ¡Lucha y muere! Eres lo que el padre de todo hizo de ti. ¡Puedes elegir! ¡Todos ustedes morirán! Thor, piensa por ti mismo una vez. ¡Tu familia se está desmoronando! ¡Basta! ¡No actúes como si me conocieras! ¡Atacas a mi hija! ¡No! ¡Yo no! ¿Traes esto a mi casa? ¿A mi familia? ¿De qué sirve un escudo si no lo vas a usar? ¡Si este es el fin, tú morirás primero! ¡Después, tu hijo! ¡Vamos!
¡Uy! ¡Oh, no seré yo! ¡Thor! ¡Esto no es lo que Trud haría! ¡Mantén su nombre fuera de tu maldita boca! ¡Todo estaba bien antes de que Loki apareciera! ¡Casi me convence! Hermano, levántate. ¡Hermano! ¡Aún no seré yo! ¡Thor! ¡Esto no es lo que Trud haría! ¡Ten su nombre fuera de tu maldita boca! ¡Todo estaba bien antes de que Loki apareciera! ¡Casi me convence! ¡Me hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡Thor! ¡Escúchame! ¡No tienes nada que quiera oír! ¡Odín, no cierra la boca! Que no querías esto. Pero nos destacamos. ¡Vamos! ¡Estás esperando! Tu hija. Mi hijo la llama amiga. Si intentas lastimarla... No lo haría. No sabes... ¿Lo que he hecho? ¡Sí! ¿Pero qué harás ahora? Nosotros no cambiamos. Somos destructores. Ya basta. Ya basta. Por el bien de nuestros hijos, debemos ser mejores.
¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hagas eso? ¡No hables! ¡No pienses! Yo pienso, tú matas. Es un maldito concepto simple. Sif tenía razón sobre ti. Solo no quería aceptarlo. ¿Qué es esto? ¿Te estropeaste? Soy tu padre. Toma el martillo y mata a quien yo te indico. No quería esto. No quería esto. Trud, todo fue su culpa. Nos hicieron esto a nosotros. Parece que yo debo hacer todo. ¿Tu propio hijo? ¿Tu nieta? ¿Por qué? Estará bien. La salvé. ¿Y tú? Eso es tu culpa. Lo pusiste en mi contra. Lo pusiste a todos en mi contra. ¡Odín, por favor! ¡Puedes detener esto! ¡No puedes detener esto! ¡Solo dame mi máscara! Seguro, confío en ti. Parece una gran idea. ¡Dispara! ¿Vienes a mis tierras? ¿Pones a mi familia en contra? ¡Tú empezaste esta pelea! ¡No, no, no! Todo esto empezó mucho antes de que aparecieras. ¡No eres nadie! ¡Una plaga! ¡Asesino de dioses! Eso es lo que querías, ¿verdad? ¡Listo! ¿Esto era todo lo que esperabas? ¿Tu plan realmente era mucho mejor que el mío? Espero que hayas conseguido lo que quería. Y no del todo. ¿Crees que eres el único que puede crear un hechizo de amarre? He pasado
muchos largos inviernos pensando lo que te diría al verte dar tu último aliento. Pero ahora me doy cuenta de que solo hay una cosa que quiero que sepas. ¡Ya no me tienes bajo tu control! Esa es mi Frigg. Olvidé lo bien que te ves con alas. ¡Ay, esposo! Siempre buscaste el conocimiento bueno. Ahora voy a enseñarte lo que significa perder todo lo que amaste. ¡Arrodíllate ante tu reina! Siempre te amé, lo sabes. ¡Nunca amaste a nadie! ¿Padre? ¿Freya? Lo lograste, Loki. No más peleas, no. Ya nada de eso importa. Este es tu momento, Loki. Groa intentó ocultarte de mí, pero este es tu destino. Campeón de los Jotnar. Solo puede usar la máscara. Solo él puede contemplar la verdad de la creación. Desplegar los secretos de la vida y la muerte. No más duda ni confusión. Naciste para esto. Ponte la máscara, Loki. Hazlo. Pregúntale. Esta es tu decisión, hijo. Confío en ti. ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué fue todo? ¿Eliges no ser nada? ¡Ah! Y así sea. ¡Ataca! Esperaste mucho tiempo para esto, ¿no, Frigg? Yo también. ¡Demasiado tarde! ¡Vuela! ¡Hijo de perra! ¿Cómo me llamaste? ¡Esa es por Brock! Flechas.
Pasado. ¿Para qué fue todo eso? ¡Respóndeme, Loki! ¿Para qué fue todo eso? ¡Arruinaste todo! ¡Todo por lo que trabajé! ¡Todo por lo que maté! ¡Solo quería respuestas! ¡Ah!
Si tan solo hubieras cumplido tu rol, nada de esto hubiera pasado. ¿Para qué fue todo eso? ¡Respóndeme, Loki! ¿Para qué fue todo eso? ¡Usa tus flechas! ¡Entendido! Nuestra oportunidad, Loki. Podría haber conseguido respuestas. Podría saber la verdad. ¡Me lo quitaste! Podría haber mejorado todo. Podríamos haber mejorado los 9 reinos. Esto nunca se trató de los reinos o de mí. Se trataba de ti. Destruiste todo. Mi hogar, mi familia, mi reino. Tú hiciste eso. Tus elecciones. Mataste a tu propio hijo. No fue mi elección. No tenía opción. Siempre hay una opción. Debes detenerte. Puedes elegir ser mejor. No, no puedo. Tengo que saber qué pasará. Nunca me detendré. ¿Por qué tenías que decir eso?
Sofna. Ofra. Peso. Sofna. Ethan. Sofna. 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 ¿Qué hacemos con él? Yo te juré que nunca te robaría la elección entre la vida y la muerte. Esperé tanto por este momento. Pero ahora que estoy aquí, no necesito esto para sentirme plena. Detuvimos su locura. Eso es todo lo que importa. Eso es lo que viene. Del Ragnarok. Está aquí. ¿Irnos a dónde? ¿Necesitan salir? ¿Cómo? Cosas de gigante. Bien, síganme, rápido. ¡Gente! No. Debes irte. Freya, ya es hora. Estar. Mamá. Ahí está. Despierta, Atreus. Despierta. Me alegra que hayas vuelto. Hola. ¿Dónde está mi padre? Aquí, en la guarida. Estará feliz de verte. Gracias, Ser. Nueva notificación. Ganaste un trofeo. Pulsa el botón PS para obtener más información. Estoy bien. Shh. Truth. ¡Loki! Me alegro tanto de que ambos estén vivos.
No tienen idea. Y... lo siento. Basta de nosotras. Debes encontrar a tu padre. Nos vemos, Loki. Cuídate. Sobrevivió. Bien por él. Oh, si puedes llevar esta madera a la tienda de Brana, estará muy... ¡Loki! Oye, me alegra ver que la herida en tu cabeza no te hizo olvidar. Lo siento, me alegra que estés bien. Solo debo asegurarme de que mi papá también lo esté. ¡Sí, sí, sí! ¡Ve a buscarlo! ¡Ahí está! Y uno para el chico. ¡Skull! Oye, oye. Skull, no estaríamos aquí de no ser por ti y por el sacrificio de Freyr. Es cierto. Intercambiábamos nuestras fábulas de Freyr. Sí, sí. ¿Dónde estaba? Ah. Perdón. Debo buscar a mi padre. ¡Cuídate! Me da gusto verte despierto. Freya. Fue su elección. No podía quitarle eso. Nos salvó a todos. Nunca lo olvides. Me arrebataron la familia que pensé que tenía, uno por uno. Pero hay consuelo en la familia que elegí. Tu madre tenía razón, ¿sabes? Al final te adaptaste a ese arco. Eres un guerrero fantástico. Pero más que eso... tienes un buen corazón. Nada de lo que sufriste cambió eso. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te convertiste, Atreus. Gracias por todo. Debería buscar a mi padre. Deberías. Atreus, vaya que nos diste un susto antes. También me alegra verte, Mimir. Oye... quiero agradecerte. Ah, ¿qué esperabas del hombre vivo más inteligente de todos? No es solo porque eres el más inteligente. Me escuchaste. Me guiaste. Y bueno, eres prácticamente otro papá para mí. Muchacho. No, necesito que lo escuches. Te aprecio mucho. Yo también te quiero, hermanito. Nos vemos, Mimir. Me alegra verte aquí, Atreus. Y a mí, Hildisvini. Escuché que vas hacia Vanaheim con los Hays. Es correcto. No pensé que... Y aquí abajo es agradable, ¿no? No hay ruidos fuertes. Estamos bien. Lo hiciste muy bien hoy, muchacho. Estoy muy orgullosa de ti. Quizás más tarde podamos ir por dulces. De acuerdo. Es mi turno. ¿Quién es ese, eh? Sí, lo conocemos. Quizás un día de estos te sorprenda. Ya lo hiciste. Estabas en buenas manos. Gracias por salvarnos. Decidí que sería mejor que... yo misma escribiera el final. Aún no le has dicho a tu padre, ¿verdad? ¿Decirle qué? Vamos. Las visiones de gigante, ya lo vi. Lo entiendo. Cada parte de mí me dice que esto es lo que debo hacer. Pero...
Solo... no sé cómo decirlo. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. A ambos. Yo... no quiero entrometerme. Esto también es para ti. Atreus, me da gusto que estés bien. A mí también. Así que, ¿cuál fue el final de la historia? ¿Qué? Antes de Ragnarok, prometiste terminarla si me quedaba dormido. Cuando la muerte llegó, preguntó por qué el viejo la había llamado. Ver a la muerte frente a él hizo que el viejo reconsiderara su petición. Después de un momento, le pidió a la muerte que lo ayudara a colocar los troncos en su espalda para que pudiera continuar su camino. No estaba listo para morir. Deseaba seguir viviendo. Hay mucho humo allá afuera. Parece que cuando Asgard se desplomó, cayeron pedazos por todos los reinos. Puede que todavía haya Einherjar cerca de ellos, pero no te traje para que vieras eso. ¿Madre? Mi santuario en Jotunheim lo destruyó para ocultar nuestro destino. Hay mucho que hacer. Ella fue contra su propia gente, nuestra gente, para protegerte. No todo se abre. Lo siento. Padre, yo... necesito hablar contigo sobre algo. Hay... otros gigantes allá afuera. Y tengo que encontrarlos. Creo que sé dónde buscar, pero... son mi responsabilidad. Necesito hacer esto solo. No, no quiero hacerlo solo, pero... debo hacerlo. Es difícil de explicar. ¿Te da miedo? Sí. Es por eso que debes hacerlo. Como me enseñaste. Sí. Gracias a tus decisiones, en quién confiar. Hijo. ¿Estás listo? Recuerda nuestra promesa. Loki irá.
Atreus se queda. Cuida a todos. ¿Qué viste ahí, hermano? Un camino. Que nunca había imaginado. ¿Y ahora qué? Hay mucho que hacer. Mucho que reconstruir. Sí. Lo haremos. Juntos.
Centro de Control de Joaquín Octavio Ibarra. God of War Ragnarok. Ah, Freya. Probablemente deberíamos hablar de Gná. No necesitamos hablar de ella, solo tenemos que encontrarla. Pero Odín la eligió a ella como su nueva reina Valquiria. Una diosa Vanir, tu amiga. Gná juró lealtad a Asgard hace mucho tiempo y nuestra amistad terminó poco después. ¿Qué sucedió? Hice una elección. Una que ella no pudo aceptar. Kratos, ella me odia. Ella será un problema para nosotros. Será mejor hallarla antes de que ella nos odie. ¡Y otro para el niño grande! ¡Skull! ¡Skull! Podemos alojar a docenas por campamento. Las familias se quedarán juntas, claro. Cuídate, Kratos. Gracias. Gracias. Traeremos los suministros que podamos, aunque no será mucho. No te preocupes. Todos los que puedan saldrán por suministros. Aesir y Vanir. Juntos. Primero, ¿a dónde? Podríamos encargarnos de los temas pendientes en los reinos. O investigar esos pedazos de Asgard. Como sea, estamos contigo, hermano. Lunda también mencionó que habrá una reunión para honrar la memoria de Brock en la taberna de Raf en Svartalfheim. Me gustaría ir.
Control. Perfil. Encendido. Se apagar pez.